Buenas noches, amigos y amigas. Arrancamos un programa más de El Monte de las Ánimas aquí en Teleca, el espacio donde emitiremos el segundo episodio de la serie Avernus, la mirada del diablo, creada por la compañía Teatro de Ánimas. Y algunos de los integrantes precisamente de Teatro de Ánimas y también de la serie nos acompañan también esta noche para avivar el coloquio que va a preceder el programa. Hoy contamos con la presencia de Sergio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? También está Susana. Hola, ¿qué tal? Una noche más. Una noche más. También contamos con Hermes. Buenas noches. Buenas noches. Y Almudena. Buenas noches a todos. Pues chicos, antes de empezar a haceros ninguna pregunta o de hablar de la serie, si os parece, vamos a conectar con el espacio espectral que es los rincones perdidos de Avernus, donde uno de sus personajes nos espera para transmitirnos unas curiosas palabras. Vamos a verlo. Confusión y delirio. Sin duda han sido siempre los auténticos huéspedes de Avernus. Con ellos todo discurría en una oscura, pero serena tranquilidad. Y es que soñar pesadillas resulta más sencillo que encender las luces de la realidad. Incluso con la presencia de la muerte. ¡Qué horror! Mala noche la que entrega las sombras del novilunio. ¿Qué me ocultan mis ojos? Es el señor Galán. Besa el suelo con un cuchillo clavado en el pecho. Todo consiste en respetar la apariencia y aceptar las premisas de ese mal sueño que es nuestra existencia, como anfitriones de la locura y las sombras. Un rezo final para ella, que ha sido la ejecutora. ¿Ella? ¿Quién es ella? Alma de niebla, rendida ante el cadáver, muestra sus manos bañadas en sangre como gesto acusador. Y así, vivir nuestra pesadilla en calma. Sumirse en el limbo. Dormitar en el olvido. Consumirnos mansamente al calor tenue de nuestra condena particular. Hasta que llegan ellos, los intrusos. No me llame señoría, no soy juez. Simplemente alienista. Oh, pensé que eran ustedes detectives del cuerpo de justicia. Yo sí lo soy. El señor Bastida es un científico, un investigador de la psique. Creo que no lo entiendo. Llegan para encender las luces, para despertarnos, para descomponer esa telaraña que hora tras hora, día tras día, entretejemos alrededor de la enajenación que borda nuestros sueños. Los intrusos llegan para arrancarnos del sopor y golpearnos con el muro de nuestro verdadero escenario. Pues... ¿Alguno de ustedes vio a esa joven? Alma de niebla. Alma de niebla. ¿Alguien la vio apuñalar al muerto? No. Era de noche y el salón estaba a oscuras. No sé si lo he dicho. Sí lo dijo. Entonces, toda suposición es errónea. Y enfrentarnos cara a cara a la realidad que nos rodea. La realidad del horror. Y la muerte. Pero a veces, solo a veces,
Los vivos son más inquietantes que los muertos. ¿Qué le sucede? Tranquilos, no se alarmen. Solo es un ataque de epilepsia. ¿Epilepsia? Delirio son nuestros auténticos huéspedes. Y si pensaba en algo, ya no lo recuerdo. Bueno, pues era Melisa Romea que nos dedicaba estas siniestras palabras y también, de paso, nos refrescaba un poco lo que veníamos viendo en el primer episodio de la serie, de Avernus. Aunque la memoria no es su fuerte, por lo que parece. No, no es su fuerte. Digamos que cada uno tiene una tara, ¿no? Son, de verdad, unos personajes muy, muy curiosos, extraño que convivan juntos. Y, de hecho, en este episodio, en el que hoy vamos a ver, por lo visto ya los vamos a conocer un poco más en profundidad, ¿no es así? Sí, ya podemos ver en este episodio la presentación, para acabar de presentarlos, porque en el primero ya hemos visto algunos, y en este segundo se acaba la presentación y ya empezamos a ver cómo son, cómo piensan y qué relación tienen entre ellos. Que es lo interesante ya de tener ese episodio donde vamos a acabar de perfilarlos. Quería también matizar un poco y sobre todo decir que en este episodio vamos a estar en un solo espacio y decir también para los espectadores que se esperen a un episodio y que es mucho más teatral. Es el más teatral de todos. Además, ¿en qué sentido es el más teatral? Pues como lo decía, estamos en un espacio todo el episodio. Uno, para poder presentar bien a todos los personajes. Y cuando digo todos, es todos porque también hablamos de personajes que no vemos. Y ya esto empieza a inquietar. Ya no desveles mucho más. No, ¿eh? Solo llego hasta aquí. Y bueno, pues ya se ven cada uno como es. Ya se ve. Recordamos a los espectadores, o por si alguien no ha podido ver el primer episodio, que bueno, pues que son de repente estos personajes que conviven en esta mansión Avernus, que no son familia, no se sabe qué relación tienen entre sí. Ha ocurrido un crimen y dos investigadores de la ciudad han llegado a la casa a esclarecer quién es el asesino o qué ha podido suceder, pero hasta ahí puedo leer. Y realmente, cuando hayan visto los espectadores este capítulo, van a plantearse más esa pregunta de por qué están estas personas juntas y no cada una en su casa, ¿no? Claro. Que sería lo más lógico, dada un poco la relación que tienen, ¿no? Un poco turbia. Claro. Quizás, sí. Lo interesante de este capítulo, independientemente de esa relación, que por supuesto es muy importante, porque vamos viendo la casa como si fuera una microsociedad donde hay gente que tiene más poder, gente que es más débil, gente que hace alianzas. Uh-huh. Independientemente de eso, es cómo puede ser que esa microsociedad, que al principio parece decadente, pueda coexistir. Porque de alguna manera parece forzada por el propio lugar. Y aquí es como vemos a vernos quizás como un propio personaje. Uh-huh. Y un personaje sobrenatural. Y creo que este elemento es lo que nos va a empezar a introducir lo sobrenatural en la serie. Pero no solo eso, sino también que los personajes, ellos mismos, como tú bien decías, que todos tienen algo, una característica, una tara, que ya sea psicológica o física, es como que denota su carácter. Puede que ambas en algunos casos. Y por último, resaltar el monólogo del final del capítulo, sin hacer spoiler, decir que estén muy atentos, porque va a hablar mucho del devenir de la serie y también de este elemento sobrenatural del que estaba hablando. Ajá, bueno, pues sí, no. Y de la teoría del fin del mundo. Eso ya lo indica mucho. Y digamos que eso pues era también un poco pistas claves para la resolución
del crimen, ¿no? Digamos. Algo hay, algo hay. Ya, sí, como sí, estén como atentos nuestros telespectadores. Sí. Y bueno, entonces me decías esto, que la casa empieza a tomar esta, este protagonismo, que vampiriza a sus personajes que están ahí. Sí, parece que como que los atara o que los atrajera a toda esta gente junta en un mismo sitio y que no pudieran escapar de allí, o como si se hubieran influenciados por ella de alguna manera. De hecho, empezamos a percibir ya una atmósfera cada vez más, más siniestra, más propia quizá de una película de terror. Bueno, habría que matizar lo que es el terror y el horror, porque hay una cierta diferenciación entre ambas. Yo creo que está un poco difusa ahora mismo. No, no son sinónimos, no terror son sinónimos, y horror. No, no se refieren a lo mismo. Es una, como un estándar, ¿vale? Aplicado a la narrativa, sobre todo a la narrativa gótica, y sobre todo se refiere a el terror es como más tenue, ¿no? Es una sensación más tenue que refleja una percepción previa a una situación horrorífica. No, es un cierto miedo, ¿vale? Pero se puede disfrutar. El horror, en cambio, es un estado de shock que sucede después de haber vivido esa situación horrorífica en la cual uno se siente pues, mucho más removido, ¿no? Es un sentimiento muy revulsivo. Y esto era algo, esta distinción era algo que sí preocupaba, ahora está más difuminado, como digo, pero sí era una cosa que preocupaba en la narrativa gótica. Sobre todo la escritora Anne Radcliffe, que era la escritora de Los misterios de Udolpho, una de las primeras escritoras, ¿no? Y además de las más prolíficas, estaba muy preocupada por esta distinción. Ella se preguntaba si no sería inmoral tener un cierto disfrute con algo que realmente te remueve tanto, ¿no? Como el horror. Entonces ella establecía, además de esa distinción previa, pues que el horror era algo que podía ser, podía elevarte moralmente, ¿no? Porque tú vives ese cierto temor, pero lo vives de una manera pausada, relajada, y simplemente se queda todo insinuado, pero no es nada explícito. Bueno, pues puede ser moralmente positivo. En cambio, el horror no lo era. O sea, para ella era una cosa que era mucho más brutal y realmente disfrutar con ello no podía ser moralmente bueno. Y en este segundo caso, pues tendríamos, por ejemplo, como exponente a Matthew Gregory Lewis, el autor de The Monk, ¿no? Que era mucho más explícito en el tratamiento de abusos sexuales, violaciones, pactos satánicos, ¿no? Mucho más claro. Y eran dos obras que realmente solo se llevaban 2 años, ¿no? Los misterios de Udolpho y The Monk. Sin embargo, establecieron 2 líneas que, pues una, la de Anne Radcliffe, la del terror, era más representativa de la primera etapa, más suave, más... Si digo más ingenua, entendedme, ¿no? No quiero decir más ingenua, pero sí que tenía ese velo moral positivo y tal. Y la segunda parte, la segunda vertiente, más encaminada hacia el horror, más explícita. Más el camino de Avernus. Eso te iba a decir. Entonces, sí. Avernus, digamos que es una serie de horror y no de terror. Efectivamente, es más de horror. Y hay, ahora que hablabas de la moralidad, ¿hay alguna intención moralista en la serie? No, precisamente por lo que decía Almudena, se puede encajar mucho más Avernus en esa segunda etapa de la narrativa gótica porque no es nada maniquea, no juzga a los personajes en absoluto. En la primera etapa de la que hablaba Almudena sí se juzgaba a esos personajes, de hecho se trataba de personajes más tipo, porque había personajes, por ejemplo, pues, como la dama virginal y pura, como el villano muy malvado que al final era castigado, entonces eran personajes como más planos, digamos, y lo que digo, el villano al final pues recibía su castigo por su maldad, ¿no? Entonces era mucho más maniqueo. En cambio, en esa segunda etapa, que es la etapa de la que bebe más Avernus, todo dejó de ser maniqueo y los personajes empezaron a tener más matices. Entonces, ya no había tantos personajes tipo y, de hecho, muchas veces los protagonistas no eran los personajes moralmente aceptables, sino los moralmente reprobables. Los malos. Claro, los villanos, ¿no? De hecho, surgió una figura, que es la figura del dandy byroniano, a raíz de, bueno, iba a decir, de la literatura
de la narrativa y la poesía que escribió Lord Byron, pero incluso podríamos decir que basada en su vida también, porque pues Lord Byron también, las conductas que llevaba con sus compañeros de aventuras, digamos, ¿no? De escrituras, como Percy Shelley, etc., pues podían resultar, en cierto modo, moralmente reprobables. Y de hecho eran un poco como los rebeldes, ¿no?, de la época, en pos de ese romanticismo que iba en contra del racionalismo, el naturalismo. Y bueno, y este dandy byroniano pues es un personaje que suele protagonizar muchas piezas, y que no es moralmente aceptable. Es el típico bueno, pero el típico héroe. Claro, pero se le justifica porque luego tiene ciertas emociones o sentimientos que eran muy exaltados en el romanticismo, como el amor, como la pasión, etc. Entonces, en este caso, Avernus es claramente no maniquea. Sí. Nada en absoluto, no se juzga a ningún personaje. Como la vida misma. Sí, que... porque realmente dentro de nosotros está la posibilidad de ser malos, de los lados, de ¿no? ser Tenemos buenos. Nuestro lado oscuro y nuestro lado menos oscuro. Uh-huh. Bueno, sí. Bueno, no, en ningún caso. Menos oscuro. Bueno, ahí se va a ver ya hoy de qué pie coge a cada personaje, y eso es lo interesante. Interesante de ver qué pasa en esa residencia y qué hacen ahí ya esos personajes que, como decías, la casa Avernus y la residencia les va como a atrapar y como que no pueden salir, y qué hacen y por qué. Y de hecho, nunca final, salen de allí, no, por alguna razón. No, yo creo que al final del capítulo ya los espectadores se van a hacer muchas preguntas sobre los personajes, sobre las relaciones que hablábamos y todo lo que conlleva. Uh-huh, sí. Pues si queréis, no esperamos más, vamos a verlo, a ver qué nos desvela este capítulo y la relación entre los personajes, y también que nuestros espectadores lo puedan disfrutar de una vez. Así que os esperamos a la vuelta y seguimos. Huelo el rancho desde aquí. La señora Melissa ha preparado su estofado de conejo. Será para celebrar la víspera de la Candelaria. No. Esa puerca solo cocina finuras cuando se presenta alguna visita desde la capital. ¿Finuras? Lo único más repugnante que se guisó es su caldo de acelgas. Pero ella lo pretende tan sabroso como el festín de los dioses. Sucia vida. En otros tiempos comíamos delicias todos los días. Nos aposentábamos ante rutilantes manjares, como gobernantes de un mundo carnal dispuesto para ser devorado. No, Julia, no. No hablar de tiempos pasados. Vivimos en un declive transitorio, y evocar nuestra gloria pretérita
no hace sino acariciar la piel de una esperanza vana. Pues la esperanza es lo único que resta cuando todo se ha perdido. Maldita sea entonces. Ojalá nos hubiera abandonado hace tiempo. Nunca lo hará. La esperanza queda aún en la mayor decadencia. No sufre menoscabo y, por el contrario, se alimenta de la descomposición progresiva. Cuanto más profunda es la caída, más gorda se hace la esperanza. La esperanza es nuestra mayor condena. Sí, y se la reconoce por su peste estofado de conejo. ¿Y para quién crees que lo prepara la señora Melissa? ¿Para los detectives de la Policía de Justicia? Llegaron esta tarde con la tormenta, olfateando cada rincón como cánidos hambrientos. Al parecer solo uno de ellos es detective. El otro es un científico, un investigador de la mente o algo así. ¿Un investigador de la mente? ¿Y para qué lo habrán traído aquí entre nosotros? Para descuartizarnos la sesera. Es el clásico subversivo seguidor de la fenomenología, capaz de retorcer las palabras y los hechos más evidentes con tal de extraer muestras de una falsa realidad subyacente. Tengan cuidado con él, señores. ¿No han interrogado ya a Alma de Niebla? Me temo que esos abuesos de la conciencia vengan cargados de sorpresas. No parecen dispuestos a aceptar que la señorita de Niebla sea la autora del asesinato. ¿Entonces creen que fue uno de nosotros? Yo diría que ven un sospechoso debajo de cada individuo. O al menos eso parecen querer aparentar. Oh, oh Dios, ese hedor. Otra vez el asqueroso estofado de conejo. Para celebrar tan áspero encuentro. Buenas noches, señores. Vaya, Barberá del 58. Oh, agriado, pero intacto. Hoy todos son lujos. La señora Melissa quiere impresionar a los detectives. La propia víspera de la Candelaria se verá impresionada por la imagen imborrable del ágape más siniestro. Ojalá mi gusto y mi olfato estuvieran tan muertos como mis ojos. No tiene usted la obligación de cenar, señor Repartida. Si las viandas no son de su agrado, haga dieta por hoy. La Virgen de la Candelaria se lo agradecerá mañana. O vaya a la cuadra a comer con los perros. Ellos no saben de vísperas. No se excite, Licaón. Ninguno de nosotros se perdería tan señalada ocasión. Todos tenemos algo por qué rezarle a Nuestra Señora de la Candelaria. ¿No es cierto, Julia? Si se refiere al Nazario, dejé de rezar hace tiempo. Solo guardo su alma condenada como acta de contrición, y esa es mi propia entrega. El castigo de los impuros, la gestación de todos los pecados. Se ganará el cielo por ello. No correré peor suerte que usted, doctor Espinosa. En algún rincón del Tártaro se encontrará con todos los pacientes a quienes arrancó las entrañas. Condenados todos entonces, lo envidio, Lucio, por sus cuencas apagadas. Así se ahorrará la terrible visión de nuestra caída. Envídieme más bien por no tener que ver su cínica sonrisa, doctor. Ojalá fuera también sordo para no tener que escucharlo. ¡Basta! Dejen las inconveniencias para cuando el vino haya hecho su efecto. Vamos, señores, pasen. Ya está todo dispuesto. Estupendo. Todos los comensales preparados para departir acerca del crimen. Buenas noches, doctor Espinosa. Señora alienista. Aquí tienen a los otros inquilinos. La señorita Julia Tudor. Es un placer, señor. Bastida, Sebastián Bastida. Mi compañero, Pedro Lamorte. Y el señor Lucio Malpartida. ¿Lucio Malpartida? ¿El escultor? Lo era. Ahora mi ceguera solo me permite confeccionar lápidas para el cementerio local. Vaya, lo lamento. Hace muchos años tuve ocasión de disfrutar de alguna de sus obras en la Galería de Arte Van Ulf. Un cincelado fino pero recio, trabajando la expresividad desde un exaltado manierismo para ofrecerle a sus obras ese carácter patético que las definía. Recuerda usted mis esculturas mejor que yo. Mi mente ha preferido olvidar. ¿No falta aquí uno de los huéspedes? Sí, la señorita Ceballos. Siempre come en su alcoba. Sí, nos lo dijo antes. Vaya, lo olvidé. Así pues, ya están todos. Pueden sentarse a la mesa. Por supuesto. Tomen asiento. La cena ya está preparada.
Hoy me he esforzado para darle la delicia al noble paladar de ustedes, señores detectives. Solo mi compañero es detective. Yo soy investigador naturalista. ¿Recuerda, Melissa? Lo olvidé también. No importa, mi querida Salmantina. Su impenitencia en el olvido parece ser una obligada memoria para el resto. ¿Y cuál es exactamente su campo de investigación, señor Bastida? La mente. Los entresijos de nuestros rincones más oscuros y subyacentes. Soy alienista. ¿Quiere eso decir que puede leer en la mente de un asesino? Hablamos de ciencia, señorita Tudor, no de brujería. A veces no hay diferencia entre ambas. Tendré que darle la razón, señor cirujano. Ambos sabemos, como científicos, de lo cierto de su afirmación. Aunque por motivos muy diferentes, sospecho. Señorita Tudor. Llámeme Julia. Pues bien, Julia. No existe materia humana que no trabaje con la intuición. Más tarde, la matemática natural se encarga de ofrecerle el don de lo irrefutable. ¿Entonces podría usted descubrir a un asesino sin verle cometer el crimen? ¿Tan solo con las evidencias que le proporcione su percepción? Podría, de algún modo. Cada gesto que regalamos a los sentidos ajenos, de palabra o de acto, nos delatan de manera inexorable. Me asombra usted terriblemente, señor Bastida. ¿Y en qué se basa tal estudio para revelar aquello que no es manifiesto ante otros? No hay magia ni engaño detrás de ello, Julia. Mis conocimientos beben, fundamentalmente, de la psicología diferencial del eminente Francis Galton. Hable en cristiano, por favor, señor Bastida. Ciertamente, el cristianismo y sus invenciones sobre el Génesis son los que más han de temer las nuevas corrientes de investigación. ¿Y no es eso herejía? Herejía. Un eufemismo de los tiempos antiguos para denominar a la ciencia. Galton ha desarrollado sus estudios antropométricos, tomando como referente al más grande científico de nuestro tiempo, Charles Darwin. El eje de su estudio se basa en la dicotomía nature-nurture. Yo tampoco lo entendí esta tarde cuando me interrogaba. Lo que Galton afirma es que la herencia genética de un individuo pesa más que su aprendizaje o las condiciones ambientales en su desarrollo. Así, su fenotipo puede revelar mucho más que cualquier otra evidencia formal. Por favor, señor Bastida, ¿qué diablos es un fenotipo? Los rasgos tipológicos de un sujeto, Melissa. En especial, su mirada. En una mirada puede leerse, como bien apuntaba la señorita Tudor, la más profunda naturaleza de su dueño. Se ampara en la demagogia, señor Bastida. Así que puede penetrar en la mente de un hombre a través de su mirada gracias a una elevada intuición. Valiente estupidez. No es necesario ser insultante, doctor. No se preocupe, Julia. El doctor es, precisamente, uno de esos individuos que se evidencian con cada una de sus zafias intervenciones. Amigo mío, su problema es que es usted un absoluto creyente. Le pierde su exceso de fe. ¿Mi exceso de fe? Por supuesto. Posee usted la fe ciega del escepticismo. Dígame, señor Bastida, ya que es usted tan locuaz y perceptivo, ¿podría afirmar, mirándome a los ojos, si sería yo capaz de cometer un asesinato? ¿Juega con fuego sobre un volcán, doctor? Recuerde que habitamos el mismo escenario de un crimen. No es necesario el sentido de la vista para asentar esa afirmación. Yo mismo, en mi ceguera, puedo corroborar que es usted muy capaz de asesinar, doctor Espinosa. Siempre y cuando su víctima esté en una mesa de operaciones. Vaya, habló nuestro buen pastor. Tampoco usted hace falta mirarle a los ojos porque no son capaces de revelar nada. Sin embargo, en esta mesa, es usted el único sospechoso de un homicidio. ¿De qué está hablando, doctor? ¿No lo saben? El señor Malpartida fue acusado de crear una escultura sobre el cadáver de una joven. Fue entonces cuando perdió la vista. ¿Quién sabe debido a qué horrible visión? Tonterías. No llegaron a acusarme formalmente. Fue solo un estúpido rumor que nadie fue capaz de demostrar jamás. No obstante, fue ese estúpido rumor y no su ceguera el causante del declive de su carrera. ¿Dónde está la estatua de tamaño natural, señor Malpartida? Fue robada, todo el mundo lo sabe. ¿Robada? ¿O quizá destruida por su creador para borrar las huellas del delito? Es usted un miserable, doctor. ¿Pretende desacreditarme usted? ¡Un mezquino traficante de órganos! Deje de dar palos de ciego, señor Malpartida. ¡Basta! Señores, guarden la compostura. Soy un representante de la Policía de Justicia y en mi presencia se comportarán con normalidad. No crean esa sarta de invenciones, señores investigadores. Tal rumor siquiera trascendió las tierras de Valencia. Ustedes, mejor que nadie,
saben lo que es capaz de inventar la malicia. Lo sabemos, mal partida. En todo caso, amigos, no resolvemos un crimen únicamente basándonos en la intuición. Esta solo es un camino para llegar a las evidencias, los detalles formales, irrefutables. ¿A saber? Pruebas, señorita Tudor. Las pruebas no se pueden discutir ni soslayar. Ni la fe ni el escepticismo pueden tomar parte en su análisis. Como ven, mi compañero, el señor Lamorte, completa mi exposición con un recio pragmatismo. Y se lo comprende mejor que a usted, hay que reconocerlo. Pero no crean que en el estudio antropométrico todo es teoría volátil. El mismo Galton ha desarrollado un sistema de identificación formal, la icnofalangometría. Una nueva aberración. Pasaré eso por alto, doctor, en aras de su ignorancia. ¿Y en qué consiste esa igno... ¿Cómo dijo usted? ¿Ignorancia? La disciplina practicada por nuestro buen cirujano. No, me refería a la... No confunda a nuestros anfitriones, señor Bastida. Icnofalangometría es un modismo en desuso. Puede recurrir usted al término de etimología griega dactiloscopia, señorita Tudor. Resulta más sencillo y más aceptado en la actualidad. Siempre recurriendo a los griegos, amigo Lamorte. La dactiloscopia adopta el sistema de identificación de reclusos basándose en las huellas de sus dedos. ¿Las huellas de los dedos? Es un sistema reconocido por la ciencia y la policía mundial. Si observan bien las yemas de sus dedos, verán que toda una serie de pliegues y circunvalaciones recorre toda la superficie. Estas marcas se denominan crestas papilares y son únicas en cada individuo. Nuestro sudor y la propia grasa de la piel ayudan a imprimir una huella de esas crestas papilares allí donde se posan nuestros dedos. Una huella invisible a los ojos humanos, pero que otras materias nobles pueden revelar. Ahora sí que me parece que hable usted de brujería, señor Bastida. En absoluto, señorita Tudor. Y se lo demostraré enseguida, ya que pienso tomar una huella de cada uno de ustedes para luego compulsarlas con las huellas que presumiblemente el asesino dejó en el arma del crimen. El abrecartas en manos de la policía local. Así es, mal partida. Seguramente estén un poco degradadas, pero aún visibles a la exposición del carbón activo. Mas no se preocupen. Si son inocentes y no empuñaron el abrecartas la noche de autos, no tienen nada que temer. ¿Qué es eso? No se alarmen. Es mi hijo, el Nazario. ¿Le sucede algo? Nada que no pueda explicar el demonio. Una maldición de los cielos. Nació condenado por la naturaleza. A veces, la genética de la que usted hablaba, señor Bastida, se alía con el mismísimo horror para desarrollarse. Cada uno de nosotros carga con su propio castigo y se hace partícipe de los ajenos. Por supuesto. En tanto en cuanto las deformidades y taras del Nazario serían un modelo ejemplar para su cincel de no faltarle la vista. ¿No es cierto, mal partida? No juegue con las desgracias ajenas, doctor. Nadie es culpable de lo que la vida nos ofrece. Moralidad falsa. Ese engendro es el resultado del vicio y la promiscuidad. Todos pedimos su muerte a gritos en esas madrugadas en las que no deja de aullar. ¿Dónde está su padre? Para conocer su paradero, habría que saber quién es en primer lugar. Era una pregunta para la señorita Tudor, Melissa. No, para mi desgracia tiene razón. El Nazario es hijo de otra vida, de unos tiempos de sombra y exceso. Mi propio pecado se revirtió en esa criatura. Los médicos dijeron que moriría pronto, que había nacido con el cerebro demasiado dañado para desarrollarse. Pero ahí sigue, recordándome cada mañana la miseria de mis actos, reprochándome la indiscutible vileza de su fecundación. ¿Cree que podría ser peligroso? No, el Nazario no. Jamás ha matado una mosca. Sus piernas retorcidas ni siquiera le permiten levantarse. Si eso es cierto, queda descartado por el momento. Lamento su desgracia, Julia. Pero pasemos, ya que tenemos una lista completa de sospechosos, a la prueba dactilar. Licaón, ¿podría facilitarme una hoja de papel? ¿Una hoja en blanco? En blanco como la misma incertidumbre. Por supuesto. ¿Habló usted del carbón activo, señor Bastida? La medicina lo usa para envenenamientos y prevenir enfermedades. No sabía que también servía para descubrir asesinos. Únicamente como sistema identificativo, doctor. Bajo las evidencias, un asesino se descubre solo. Aquí tiene, señor Bastida. Gracias.
Ahora, señores, les pediré que dejen la impronta de su dedo pulgar en esta hoja. Pero antes convendrá que esté ligeramente humedecido. Un poco de grasa de este estofado de conejo nos servirá. Al menos servirá para algo. Doctor, tenga la bondad. ¿Qué le hace pensar que me someteré a esa bufonada? Doctor, se lo ruego hoy como investigador. Mañana se lo exigiré como detective de la policía con una orden judicial. Si les hace felices. Total, no tengo nada que temer. Gracias. La muerte, escriba el nombre del doctor debajo. ¿Julia? No se ve nada. Sin embargo, Melissa, la huella está ahí, amparada por la capa de grasa. Una vez haya tomado las huellas de todos ustedes, las espolvorearemos con el carbón activo y verán cómo aparecen sorprendentemente ante sus ojos. Malpartida, su turno. ¿Y dice que estas huellas son únicas en cada uno de nosotros? Absolutamente. Siendo así, las compararemos con las huellas del abrecartas. El índice de acierto es sorprendentemente alto. Licaón, si no le importa. Yo tengo muchos callos en los dedos. Aún mejor. Sus crestas papilares serán todavía más características. Si esa prueba es tan efectiva, ¿por qué no la realiza la policía local? El sistema, por más que esté reconocido, aún sigue en fase de exploración. No todos los cuerpos judiciales disponen de la información suficiente como para realizar la identificación. Hay que conocer en profundidad las yemas de los dedos desde su aspecto histológico y morfológico. La dactiloscopia es una auténtica ciencia. Melissa, ¿falta usted? Ah, sí. Yo iba a retirar los platos. Hágalo después. Gracias. Nos falta un huésped. ¿Alguien podría avisar a la señorita Ceballos? Yo lo haré. No es necesario. Estoy aquí. Ah, señorita Ceballos, ¿cómo ha sabido usted que he estado...? Llevaba toda la tarde oliendo el estofado de conejo. Se me hacía la boca agua. Pero nadie me ha traído un plato a mis aposentos. Pobre demente. Es la única que disfruta de este manjar. Pensaba llevarle un poco ahora, señorita. Yo tenía miedo de que me mataran de hambre. Bajé y escuché detrás de la puerta. ¡Santo Dios! ¡Escucha siempre detrás de la puerta! Habrá escuchado más de lo que habría deseado. A veces escucho y me quedo ahí, escondida. Escucho sus palabras y sus conversaciones. No escucho lo que dicen. Tan solo sus voces son todas tan familiares. ¿Cuánto tiempo llevaba detrás de la puerta? Me asusté. Pensé que no me darían de cenar. Y pensé que tampoco podría poner mi dedo en el papel. Desde luego que escucha nuestras conversaciones. Señorita Ceballos. Mi nombre es Sebastián Bastida y jamás me habría olvidado de usted. Le he reservado el lugar de honor en esta hoja. Entonces podré dejar mi huella para ustedes. Por favor, se lo ruego. Será como un autógrafo para mí. Yo he firmado muchos autógrafos en los mejores teatros, en los más lujosos restaurantes. He probado las mayores delicias. No entiendo por qué ahora quieren matarme de hambre. ¿Seguro que le dan de comer? Por supuesto. No irán a tomar en serio los vagabundeos mentales de esta trastornada. Doctor, es usted. Perdón, señorita Ceballos. Doctor, no me ha traído mi láudano. No podré cantar sin él. Creo que se equivoca. Mire mi voz. Si no me da mi dosis de láudano, no es nada. Yo no soy el doctor Espinosa, señorita Ceballos. No sea despiadado. Sé que es usted. Deme mi láudano. Mi voz lo necesita. ¿No ve usted cómo se quiebra? Y ne que bien pa, y ne que bien pa, lleve y mi sonne. ¡Basta, señorita Ceballos! Le daré su láudano. Y Melissa le subirá la cena a su habitación. ¡No! ¡Es él! Ustedes me desprecian. Me encierran hacia arriba, sin comida y sin agua. Doctor, déjeme cantarle. Mi voz le necesita.
Curioso modo de conocernos. La muerte es usted un imán para las mujeres. No bromé con la tragedia, señor Bastida. Desde luego, haber visto lo que vio y tener que ver ahora lo que ve. En fin, el infierno nos espera a todos. De cualquier modo, ya tenemos aquí las huellas de todos los huéspedes de Avernus. Ahora, el polvo mágico revelará lo que la oscuridad de aquella noche ocultó. Absolutamente extraordinario. Absolutamente natural. ¿Y ha sido gracias a mi estofado de conejo? Ha jugado un papel importante, no se puede negar. Entonces, ¿es posible que en estos mismos momentos, entre todas estas huellas, estemos contemplando el rastro de un asesino sin saberlo? Ese pensamiento, Julia, es el que atormenta cada instante de mi vida desde hace largos años. Debe de sufrir usted mucho, pues. No hay sueño más reparador que el que ofrece la más absoluta ignorancia. O el olvido persistente. La negación del acto, pronunciada en la teoría del fin del mundo. ¿Qué quiere decir, señor Lamorte? La teoría del fin del mundo. Un mito alegórico descrito a las maneras platónicas. Ya les hablé de su pasión por los griegos. Explíquese, mi buen detective. Imaginen que una noche reciben en sueños la visita de un fantasma. Un muerto parlante que se acerca hasta su lecho desde el más allá para revelarles la fecha exacta del día del fin del mundo. Imaginen que al despertar, al recordar dicho sueño, caen en la cuenta de que tan fatídica efemérides coincide con la fecha en curso. Nuestro miedo prefiere antes suscribirse a la superstición que apelar a la razón con tal de contentar al inexplicable. Pues díganme, en esos instantes, quizás segundos, quizás horas, que supuestamente les separan del fin del mundo, ¿serían capaces de seguir viviendo? ¿O piensan que sería mucho más grato dejarse en manos de la ignorancia, que ofrece un olvido tan inconsciente como premeditado? No he entendido bien la pregunta, pero me asusta usted, señor Lamorte. ¿Por qué íbamos a querer contentar a lo inexplicable? Porque nuestras ansias de saber, señorita Tudor, no suelen resistir el peso de la respuesta. En nuestra cultura la muerte se asocia a un cierto grado de condenación. Ocurre que vivimos en la certeza de esa condenación, pero en la incertidumbre de su llegada. Aceptamos el sopor de la ignorancia para descontextualizar el hecho. Es un modo terrible de justificar la vida. Es un modelo abyecto para engañar a la vida. Es el único modo de darle cierta sensación de tranquilidad a la vida. La muerte, cuando un hombre de filosofía tan desolada está armado de la cultura que usted posee, deja de ser un pesimista para convertirse en un cínico. Lo tomaré como un cumplido, aunque siempre me he identificado más con la escuela del estoicismo. Bueno, los estoicos son, a la postre, unos cínicos que han acabado enfermando de indiferencia. ¿Se están peleando? Me temo que no, Melissa. Aún peor. Están proyectando el día del fin del mundo por anticipado. Y en el fondo, si somos víctimas del olvido y de la ignorancia, ¿quién nos asegura que el fin del mundo no llegó hace tiempo y solo estamos retrasando la conciencia de nuestra eterna condenación? Thank you.
La semana pasada pudimos contar después del episodio con Christian Mertens, que es también director de Avernus, y hoy, en cambio, contamos contigo, Francesco Cocco, sí, que eres también uno de los directores de Avernus, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, 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 soy uno de los directores. Y también eres director de cine, ¿no? Entonces... Sí, yo vengo principalmente, sí, del mundo del cine, hago muchos cortometrajes y, de hecho, ahora acabo de grabar el último, que está en postproducción y que debería salir alrededor de marzo o abril. ¿Cómo y se llama? Se llama Mariquita, y de momento estoy en distribución con otro corto que hemos grabado, ya no me acuerdo, creo, en febrero. Hemos grabado este febrero, sí, sí, está en distribución y se llama Llueve y Trains. Y ahora está por festivales y además está protagonizado por una de las actrices de Avernus, que es Susana Álvarez. Y además tenemos más personas del equipo técnico que se ha juntado también en el proyecto, como la directora de arte Sara Lorenzo Maldonado y Jorge Arribas, director de fotografía. Entonces he robado un poco de parte del equipo. Sí, sí, sí. En el proyecto de Avernus. Correcto. ¿Verdad? De Teatro de Ánimas. Sí, sí. Y luego me lo he traído a los otros proyectos. Has hecho muy bien. ¿Podemos seguir tu trabajo en algún sitio, redes sociales? De momento estoy preparando la página web, donde necesito luego poner todos los proyectos que he hecho. Como he hecho muchos proyectos últimamente, entonces me he esperado un poco antes de tener la lista, pero de todas formas podéis encontrar informaciones sobre los diferentes cortos en la red social. Por ejemplo, cada corto tiene su página Facebook, donde se pueden seguir todas las actualizaciones. Y en breve el Llueve y Trains será disponible online para, una vez que terminara la distribución por festivales, claro, será disponible para el público. Muy bien, pues estaremos atentos. Perfecto. Oye, ¿y cómo un director de cine como tú de repente se ve involucrado en un proyecto tan, tan especial y tan extraño como es Teatro de Ánimas y la producción de Avernus? Bueno, todo empezó con... A ver, yo había ya colaborado con Christian en pasado, grabé algunas de las obras teatrales y un día me ofreció entrar en este proyecto. Christian tenía este texto desde hace muchos años y tenía la idea de transformarlo en proyecto audiovisual, y entonces un día me ofreció la posibilidad de hacerlo, y la verdad que me pareció desde el principio un proyecto muy interesante, porque un proyecto muy arriesgado también, pero la idea de efectivamente de juntar lo que es el lenguaje teatral con el lenguaje narrativo audiovisual me parecía un desafío muy, muy interesante. No fácil, porque evidentemente lo que era la intención principal era mantener la integridad del texto teatral sin tener que adaptarlo a un guión cinematográfico, ¿no? Entonces, claro, ahí piensas en... yo, como vengo del mundo del cine, pienso siempre mucho más en imágenes, ¿no? Entonces, para mí, instintivamente, todo lo que se puede decir con un gesto, mejor. Pero en ese caso no podía hacerlo. Entonces, por eso me parecía muy interesante meterme en ese proyecto, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Claro, o sea que digamos que del tándem que habéis formado los dos, codirigiendo esta serie, tú eres, digamos, el elemento audiovisual. Correcto. Sí, en eso Chris se ha ocupado más de la dirección de actores. Yo estaba más en el lado audiovisual. Y la verdad que luego hemos ido un poco desarrollándolo. O sea, era una experiencia, yo creo que era una experiencia nueva para todo el equipo, en realidad, para todas las personas que han participado, porque era algo muy diferente de lo que normalmente se hace. Entonces, un híbrido. Entonces, hemos ido un poco desarrollando todo y descubriendo manera de hacer ese rodaje, porque fíjate, no teníamos ni un plan de grabación. O sea, era todo bastante improvisado. Entonces, eso era lo bonito. Y yo creo que me he aprendido mucho de la manera de contar las cosas, y creo que esa evolución se va viendo en todos los capítulos. O sea, como vamos avanzando en los capítulos, el espectador también va a ver esa evolución. Sí, de hecho, hoy que acabamos de ver el segundo episodio, se ve una puesta en escena muy teatral. Sí.
porque de hecho, bueno, es un guión muy teatral, con mucho diálogo, esa secuencia de la cena, esa frontalidad, que me imagino que habrá sido un reto especialmente difícil para ti. Bastante, sí, bastante, porque es una escena muy, muy estática, y entonces la primera cosa que pensé, vale, ¿Cómo lo hacemos eso? O sea, los actores no hacen... O sea, pero no hay acción. No hay mucha, no muchísima acción, pero es verdad también que en cine tenemos muchas escenas donde la gente está sentada alrededor de una mesa. La cosa es cómo hacemos, cómo puede ser eso interesante y durar tanto tiempo, o sea, durar la media hora, ¿no?, del capítulo. Y eso fue el reto principal. Y claro, también hay que tener en cuenta que es un episodio en el que se presentan los personajes. Claro, entonces, sí. Es un episodio de presentación. Y aquí quería decir una cosa, que además, por el hecho, hemos tenido que grabarlo un par de veces, porque hemos tenido que cambiar uno de los actores, que no podía seguir por compromisos personales. Y entonces, evidentemente ha llevado a problemas mayores, ¿no? Porque en realidad, cuando tú no tienes un plan de grabación específico, lo que es más fácil que puedas hacer errores. Y ahí es donde la profesionalidad de los actores y de todo el equipo se ha podido ver, porque efectivamente lo que nos hemos encontrado con un material donde había muy prácticamente casi nada de fallo de record, y todo efectivamente salió de manera muy muy buena. Y sí, y de hecho se ve ya más dinamismo en los planos, hay quizá más cantidad de planos que en el episodio anterior que veíamos la semana pasada. Sí, eso principalmente porque el primer episodio, la idea principal era simplemente tenerlo en plano abierto, en plano general, y luego de vez en cuando tener unos planos cerrados, un plano medio, corto, o primeros planos, en momentos específicos donde necesitábamos llamar la atención del espectador en parte del texto que eran importantes para entender la dinámica del capítulo. Y luego lo que hemos hecho en el segundo, hemos jugado más con los planos cerrados. También la mesa ha favorecido eso, entonces hemos jugado más con eso, entonces ahí es donde la narración a nivel audiovisual se ha ido ya evolucionando. Y en el tercer episodio, de hecho, habrá más acción. Sí. Enseguida, o sea, lo vais a ver luego como vamos avanzando, y del primero al séptimo vais a ver una evolución mucho más plano, mucho más recursos, hemos jugado mucho más con los elementos que teníamos alrededor, pero ese normal es un acorde también con la trama. Claro, claro, decirlo. Y ese es un proceso normal que pasa cuando efectivamente empiezas a familiarizar mucho más con el ambiente que tienes alrededor, con el equipo, empiezas a encajar mucho mejor con el equipo, entonces ahí, sabe, va mucho más rápido, efectivamente. Bueno, Francesco, pues hasta aquí podemos llegar por hoy. Me parece, vale, que podemos contar contigo en más episodios si sí nos quieres acompañar y seguir, claro, yo encantado, contándonos cómo va evolucionando todos estos aspectos técnicos de Avernus. Perfecto, yo encantado de estar aquí. Y a vosotros, amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Os esperamos la semana que viene en el próximo programa de Teatro de Ánimas. Y no os podéis perder el tercer episodio de Avernus, que viene cargado de muchísimas sorpresas, os lo puedo asegurar, y mucha acción. Muchas gracias, buenas noches y que las ánimas os acompañen.